Utele, la reina de la tele. Así que estamos de vuelta con la somos iba a ser una aventura con Putele, la reina de la tele. Y si sí, esto es un ámbito que antes me ha querido hacer pupa y no ha podido. En fin, vamos corriendo a hacer una cosita y ahora nos iremos otra vez a Canton Sur explorando el mapa. Mi primero, aquí abajo, que hay una cueva que quiero hacer. Por eso voy a aprovechar el tirón, que eso dice mucho, porque ya veo que me han quitado el puesto. Quería hacer MetaQuest, que tengo aquí, para quitarme la de en medio, pero ya veo que va a ser imposible. Pero bueno. Si veo que va a ser imposible, pues me iré a otro lado. No voy a estar aquí perdiendo tiempo. Estoy viendo que no. Oye, qué espada más guapa, ¿no? Me mola tu espada. Bueno, parece ser que no. Me quiero quitar del medio la cuesta de la medalla de lucha, pero no puede ser. Party, a ver si por lo menos invitan a party, leche. Digo yo. ¿Qué pasa que no? No se ve que no quieran party. Que yo creo que matando a esto también cuentan, ¿no? ¿O no? Uy, uy, uy. Vamos, party, ¿tú qué eres? ¿Un templario o qué? Este es el templario, por cojones. Templario. Nada. Pues mira, si veo que nada, pues miré así con lo que estaba haciendo. Me vi para atrás otra vez. Porque es una gilipollas perder aquí una media hora para poder matar 5 malditos NPC. 5 malditos mob. Y está haciendo el chorra. Así que vámonos a Canton Sur, ¿vale? Vaya hombre, ya me he quitado este. Dame esa agua, perdón. Sí, ya te he hecho una mano, mira. Toma. Vamos. Esto fue se mata, hombre. Esto fue se mataba, ¿eh? O sea, así. Y pone mi nave. No sé, te ha contado. No sé si te cuentan. Que si no cuentan que una gilipollas alguna casa ha matado. Es que, la verdad, nunca. A ver, me va a decir, joder, killer, que novato eres. Es que nunca me he percatado de si esto cuenta o no cuentan. Hay matarlo. Nunca me ha dado por probar. Yo creo que sí cuentan. O sea, a ver, yo creo que sí cuentan, pero bueno, que tampoco es algo que. No vamos, sí, vámonos. Vámonos a Canton Sur. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver. Si nos vamos a lo hondo. Aquí.
Me voy a vincular. ¿Aquí para vincularse? ¿Dónde para vincularse? No. Aquí para vincularse. Pues mira, coger el suero de vida. Porque mana nunca me falta. Y esto, ataque mágico. Vale. Tengo puesto esto indiano reducido. Pues vamos a darle caña. Claro. Se suele ir putele. Tengo. No, no tengo cuestión. No, tía que tenía una cuestión. Me han dado o algo. No sabía que. Amor, remediario. Vaya mierda. Vamos a venir aquí. Con no huevos. Vamos a explorar esta zona. Así que vámonos para allá. A patita. Te dijo, de aquí le puedes quitar esto y no vaya, ¿no? Es que yo quiero hacer, pues se me va algún mito. Y veis cómo me revienta y mi cara de pasmado cuando me revientan. Y de paso, para explorar el terreno. Que siempre da gusto de explorar el terreno, ¿no? Y ver lo que nos encontramos. Sé que cuando es algo nuevo, pues a la gente que no tenga este nivel y no ha venido por cantar un sur, le va a gustar verlo. Aunque ya mismo va a desaparecer todo esto, pero en Ion America, en la 4.8, Cántalo Norte, Cántalo Sur, Tiamaranta y Sarpan se pierden del mapa. Son borrados por Beritra. Beritra reúne mucha fuerza, ataca y crea un gran holocausto al atacar con un arma ancestral de la que ella misma se apodera y no sé si ella o ellos, no sé si Beritra de macho o yo, vaya a ser. El caso es que eso, que desaparece todo el mapa. Diréis, joder, ¿qué va a pasar con la campaña? Pues ni puta idea, pero está claro que estarán por otro lado. No os preocupéis por eso, que seguramente lo que sí va a cambiar va a ser la cosa de campaña seguro. Segurísimo que van a cambiar, bueno, normal, si van a perder los NPC. Así que vamos a ver qué nuevas cosas de campaña nos van a dar y cómo van a ser. Bueno, ya veis cómo es la zona. Joder, cómo quitan por aquí, ¿no? Me cago en la hostia, tío. Me cago en la hostia cómo quitan por aquí vida. Y que me han pegado cuatro, ya me han dejado tonto perdido. Ah, vamos a ver si llegamos ya. La polla al rollo. Aquí hay una. Y aquí hay otra. Voy a irme a esta. A la que hay más cuadras de campaña. Oh, más cuadras de campaña. Más cuadras azules. Ahmed Golem de Balaurte duro. Buh. Vale, aquí hay suguitos. Bien. Se ve que es una zona de alta protegida por los suguitos, así que no va a haber problema. Vamos a coger todas las cuevas posibles y vamos luego pues, a hacerlo, a ver cuánta experiencia ganamos. Y hay un transportador de éter. Oye, tú. No me meto, vayamos que me lleve a un sitio y luego no pueda volver. Bueno, examen de Balaurte. 3 kilos, vale, lo cojo. Nueva misión, problema con la medicación. Frío, lo cojo. Problema con la medicación bestia, vamos. Lo cojo. Y esto moneda. No, ahí, la guarda es sospechosa. Venga, también lo cojo. Y moneda, cazar las taigas de Monte Nevado. Bueno, tan tranquilo, tampoco puedo darle celíaco a eso. Bueno, ya hemos cogido un buen puñado de cueva por aquí. Mira, todo está lleno para matar cosas. Vamos a liarlo aquí a matar esto. Oye, verdad, tengo ganas de ver dónde me lleva esto. Ya veremos si no lo hemos cagado. ¿Dónde me va a llevar esto? Anda, guapo, mira, acá en el norte.
Hostia, pues no conocía esto. Mira qué pajote, de verdad, yo aquí nunca me he metido. Interesante, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo conocía la otra que hay un poco más a la izquierda, que te deja aquí. Me gusta, me gusta. Mira, ya sé algo más, niñe. Bueno, vamos a la cuarta. Vamos a darle caña. Y a ver cómo son. Y para no ser aburrido, pero hasta que no te pille mejor equipo, no voy a poder, pues, hacer PvP. Puedo hacer PvP, pero no van a reventar como. Pues ya está, mierda. Acabar con los kierbieles errantes. Bueno, aquí yo da un cañón para ir y volver. Ya lo hemos visto. Aquí yo sé que. A ver, vamos a ver lo que hay que matar. Eso es lo primero. Hay que matar fragmentos de baluarte. Úrsido del baluarte. Taiga. Y ahí dos cuerpos taiga. Prefiero. Y que cuervies errantes. Sí, a los montes de la nieve no hay que tocarlo. Y al espíritu hechicero tampoco. Oye, pues raro, ¿eh? Que no me hayan dicho de matar. Que no me hayan dicho de matar. La mierda, esta, lo espíritu. Pero me es raro. Me es muy raro. Porque me piden fragmentos. Ah, ya le he visto fragmentos. Y como no te da al lado un bichito, pues a que lo está custodiando. Ya he visto los fragmentos. Vale. Digo yo, ¿a este tengo que darle por culo o no tengo que darle por culo? Vamos a ver. Toma, toma. A ver, si te me da algo o estoy yo equivocado. Este caca. Los espíritus creo que tampoco. Pero vamos a probar. Ya sabéis que probando, pues. Ay, que se muera solito. Tú, 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 tú. Nada. Pues hemos visto que nada, son los. Por ahora son los úrsidos. Así que vamos a darle caña a mis amigos úrsidos. Que me quiere mucho, por cierto, todo lo que decido. Un saludo a mis amigos úrsidos. Que sufren mis acosos y la muerte, pues. A mano mía. Bien, son 9, así que esto va a ser fácil. Esto va a ser coser y cantar. Esto va a ser coser y cantar. Muérete. Very good. Vamos. Esto va a ser rapidito, ya veis que puto le mate muy rápido ahora mismo. Me falta ponerme un estigma nuevo, pero creo que no tengo AP. ¿Cómo te di AP, por cierto? Sí tengo, joder, vaya. Mira, tengo que ponerme un toto estigma. Falta que dos de ellos yo creo que son de level 65. Creo que dos de ellos son de level 65. De todas maneras tengo que mirar, ¿ves? La guía que tengo del bardo, que es la que me estoy equipando yo, y la verdad es que me está dando muy buenos resultados. La guía que de estima que tengo en guías rápidas. O sí, en guía, bueno, en la guía máxima de clase. Vamos por aquí. ¿Quién? Este, bueno, vamos a darle caña. Me quito de estoy esperando a que me llamen en casa y con los cascos puestos pues no me entero de nada. Este va a venir seguro. Uy. Ah, claro que como un fantasma no tiene ojos y no me ve. Para mí que ha sido por eso. Yo creo que ha sido por eso. Este lo vamos a dos. Ahora mismo. Paso de matarlo. Si lo que quiero es hacer la cueva. Yo lo que quiero es hacer la cueva.
Ahora este. Ah, va. Le quito cuánto está en el medio. 5, me falta uno. ¿Qué va a ser ese de allí? A dormir, guapetón. La verdad que la forma de dormir que tiene el bardo la polla, ¿eh? ¡Ay! Cueva quitada en el medio. Ya me quedan los úrsidos. Y lo otro que hay por aquí. Vamos a ir para allá. Yo tengo aquí algo para ponerme. Que me venía de puta madre para ahora. Fue esto que tengo un montón. Por lo menos para aumentarme un poco la potencia mágica. Vamos corriendo. A matar a Úrsidos. Ahí está. Úrsido del baluarte. Vamos. Pim pam pum. Putere clase pum. O ring ring, como dice el opening. Ahora aquí va a salir el otro. Perfecto. Toma, tite que le metí, viene. Vale. A dormir la siesta. Uy, cabrón, cabrón, este no me lo ha dado. Que creo yo que tienen cada objeto, ¿no? Vamos para allá. Allá hay más úrsidos. ¿Te acuerdas? Los buenos son muy facilonas. Están todas juntas, se hacen y en 20 minutos te hace un buen puñado de cuas. Y encima, pues pilla buena experiencia que siempre viene bien. Y encima, si tenéis un buen DPS y matéis rápido, pues mejor. Pip, 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 pip. Como yo así ahora. Pim, 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 pim. Y tan. ¡Ay! Pues ya está. He matado así, como que no queda la cosa. Y me he quedado tan campante. Voy a curarme un poquito. Pim, 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 pim. Vamos rápidamente a curarnos. Ya está. Vamos, si no va el día. Nos va los días sin vendernos alguna. Uy, este va a durar un poquito más. Ya está. Este, es que creo que este es salvaje. Ve, es que es un uso de. Es que no son gatos, creo yo. Los salvajes son. Y como que tan. Esto es muy raro. Esto es muy raro. Oye, menudo lagazo me ha dado, ¿no? No, pues esto no son. Bueno, mientras que se recargan los que son, voy a matar a Taiga. Tampoco pasa nada. Ya me ha subido el lag. No sé por qué. Pero ya me ha dado esto mucho ping. Lo noto, lo noto, lo noto, lo noto. 128 cuando siempre. Y no, a ver, no estoy usando el WiFi, que conte. Pero 128, siendo yo de España, 165. Esto que tanto. Estamos en mi casa, todo móvil, ¿eh? Pues digo yo, será eso. Estamos imposible que me chupe tanta línea el móvil. Aunque estamos 5 móviles, en mi casa lo mismo. Está aquí mi hermana y también tiene su móvil. Mira, dos quests a la vez. ¿Qué más podemos pedir? Si encima matamos un poquitín más rápido, ya sería la repera patatera. Vamos a ver, este que no lo uso, que la tengo un nivel y no lo uso. La verdad es que tampoco quite mucho. Bueno, se quita otra vez.
La cosa como son. A través se ha quitado vida. No dan una mierda los putos estos. Encima de que son feos. Oye, como estoy de. Toma, toma, toma y toma. Yo mientras me curo, perdón. Me ha dado. A ver, que no me ataque, que te doy así, que te hago. ¡Upa! Joder, pues vamos a llegar a la media hora de vídeo y no hemos hecho la cuenta. ¿Qué hago yo? Y los putos úrsidos. Y los úrsidos. Ve, aquí están también los salvajes. Por eso no me daban. Ay, qué huevos tengo también. Bueno, pues vamos a matarlo. Pero es que los lampes también vienen bien para que veáis donde le vea la zona que hay buena. Joder, no me ha dado si la cabrón. Va a ser de pequito la mierda. La verdad. Toma. Pim pa pum, bocadillo de atún. Vamos a ver. Ahora que no. Que no voy a darme el objeto. Esto pasa muchas veces. Cuando cambia de bicho y tiene varias quests. No sé por qué. O se buguea el sistema. O no sé qué polla pasa. Pues dejan de darte el objeto. Hasta que empieza otra vez a matar. ¿Veis? Es una puta como una casa. Es una putada como una casa. Podría haber ya acabado esta cueva y ya no me cago en todo su. En fin, de esta manera, abajo hay más úrsido. Podría ir ya y acabar la cueva. Y entregarle y luego acabar la de los taigas. Tampoco pasa nada, porque yo me quedo porque ya vamos a llevar casi media hora de vídeo y no es cuestión de que nos explayemos. Ya de por sí son un poco aburridos. Siempre hago lo mismo, vengo, mato, me matan. Ustedes se van a bailar, es muy cookie, pero. Es lo que hay. Toma, toma, patilla de. Toma. Vamos a entregarla, anda. Vamos a entregar la cual. Y ya lo encontraré yo y me hago la de los taigas y me buscaré otra zona que enseñaros. De Cantalon Sur o como se llama en Ion América, Danaria. La verdad porque no sé por qué le han puesto Cantalon Sur, pero bueno, son así de guays. Vamos a darle. Gracias. Gracias. Y ya está. Pues bueno, pues yo no. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy de Pustele. La reina de la tele, a ver si próximamente, ya sabéis, va a ser un poquito más. En cuanto tenga la fibra óptica, que aún no me la han instalado, me la tenga instalada esta semana. Ya voy a hacer mucho directo. Yo qué sé, ya una hora y media jugando con Pustele. Jugando, como si jugara normalmente, pero en directo, para que vosotros podáis verlo y comentarme. O si soy Amodian, veme donde estoy y matarme. Se lo haré con Ion y con otro juego. ¿Por qué? Tengo que levearlo. Si yo juego, ¿cuánto grabo? Por eso, a ver si poquito a poco ahora con los directos. Pues una noche que no tenga nada que hacer, me pongo a jugar y ya está. Y hago directo. Aunque no vea poca gente, no luego lo subo. Tampoco pasa nada. Sin más, ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo de Pustele, la reina de la tele. Y aquí favorito, apoyaros. Adiós.